Lo que hoy le vamos a presentar en Latinus no está a la vista de todos y tiene que ver con el representante diplomático de otra dictadura, la de Nicaragua. Desde que fue nombrado en el actual gobierno, un cónsul honorario de Nicaragua ha recibido más de 3,000 millones de pesos en contratos de la administración López Obrador. Un cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua, vuelto súbitamente multimillonario contratista de la 4T. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han entregado al menos 130 contratos a una empresa de seguridad privada, propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León. Los contratos para servicios especializados de investigación y custodia, CEICSA, de la que Valdés Cabrera es socio mayoritario, suman 3,000 millones de pesos. Su negocio comenzó a expandirse tras ser designado el 6 de febrero de 2019 cónsul honorario en